Está lo prometido, estamos de vuelta ahora con las noticias de las 16 horas 4 de la tarde de TN 23 Noticias, correspondiente a este lunes 11 de abril del año 2016. Presento los titulares. Equipo jurídico de exfuncionaria Roxana Valdetti podría abandonarla luego de la apertura a juicio. Esta semana vence plazo para el registro de animales silvestres en el CONAP. Casos de cáncer en el país se han incrementado en un 25%, principal causa exposición inadecuada al sol. En internacionales, oposición venezolana presenta ley de amnistía a políticos a la Organización de las Naciones Unidas y solicitan apoyo para la ley. En el deporte, en la NBA, Indiana venció 129-105 a los Mets de Brooklyn. Estos fueron los titulares. Presento a continuación lo que es la noticia. Según el Sistema de Integración Centroamericana, son positivos los esfuerzos de unión aduanera que Guatemala ha firmado con Honduras, pero los protocolos no permitirán el cumplimiento del 100% del paso de los productos. También está interesado en unirse a la liberación de aduanas, pero antes es importante fortalecer la infraestructura y que algunos trámites se vayan eliminando del papel para que queden 100% electrónicos. Le pongo un ejemplo. En este momento, los productos que gozan de libre comercio en el área centroamericana solo son los productos originarios de Centroamérica. Un producto que venga de fuera de Centroamérica, pues tendrá que pagar aranceles a su ingreso, o si está libre por un tratado de libre comercio, entrará libre. Pero para ser exportado a otro país, tiene que llenar un cierto requisito. Con unión aduanera no sucedería eso. Con unión aduanera sería como hacer comercio entre Guatemala y Escuintla, por ejemplo. Entonces no hay ninguna regulación. Vigilar y cuidar bastante a efecto de que una unión aduanera no signifique una caída de los ingresos tributarios. Entonces son aspectos que se van midiendo, se van analizando en cada una de las reuniones de negociación para poderlos ir atendiendo adecuadamente. Las personas que poseen animales silvestres de origen nacional tienen hasta esta semana para realizar el respectivo registro de sus mascotas. De acuerdo con la resolución emitida por el Consejo Nacional de Áreas Protegidas, CONAP, publicada en noviembre de 2015, todas las personas que posean animales silvestres de origen guatemalteco tienen la obligación de registrarlos y con ello regular su posesión. Entre ellos se encuentran aves, reptiles y mamíferos. Para su registro la gente nos tiene que presentar un formulario firmado por ellos, fotocopia simple de DPI, una declaración jurada que se las hace cualquier abogado, donde ellos explican cómo obtuvieron a los ejemplares, que ya no son liberables, ¿verdad?, porque ya los tienen hace mucho tiempo, algo que certifique el sitio donde está la colección o la casa donde está la colección, puede ser fotocopia del registro de la propiedad, o fotocopia de escritura pública o recibo de luz, agua, UCI, etcétera. Además de cumplir con esos requisitos, se debe realizar el pago de 250 quetzales. Cabe resaltar que el rubro es un pago único por colección. Es decir, si registra un animal o un grupo de animales de igual manera, tendrá que pagar 250. El plazo para realizar el trámite de registro vence esta semana. Nosotros exhortamos a la gente para que venga durante esta semana, todavía tiene tiempo esta semana, porque ya no hay ninguna posibilidad de poder extender el periodo. Entonces nosotros le suplicamos a la gente que haga el esfuerzo de venir con nosotros, estamos atendiéndolos con el mayor de los gustos para que la gente cumpla con su requisito, ¿verdad?, de registro, y nosotros de esa manera finalizar el tiempo de prórroga establecido. Según lo indica la resolución de CONAP, las personas que posean un animal silvestre de forma ilegal podrán ser sancionados con una pena de hasta 10 años de prisión y 20.000 quetzales de multa. Al menos 70 estudiantes de un instituto del municipio de Nuevo San Carlos en Retaluleu participaron en una jornada que tuvo como objetivo la eliminación de criaderos de zancudos. Estudiantes del nivel básico del Instituto de Telesecundaria del sector La Flecha 1 de la aldea Cabaña del municipio de Nuevo San Carlos, Retaluleu, participaron en una jornada de eliminación de criaderos de zancudos. En la actividad que fue organizada por el Centro de Salud se involucraron 70 alumnos y padres de familia. Transportar lo que es la chatarra que se va a acumular en este sector. También comentarles de que en los recipientes útiles, o sea, las pilas, pozos,
y toneles donde guardan agua para consumo humano, se va a estar aplicando lo que es el abate. Son bolsitas de un producto, un insecticida organofosforado, que aproximadamente es como una cucharadita, como 5 ml de producto granulado en las pilas. Y pues pedirle la colaboración a todas las personas de que esta actividad la deben desarrollar cada uno de nosotros en nuestra vivienda. Con estas acciones se busca reducir las enfermedades que han surgido últimamente, tales como la chikungunya, zika y el dengue. Año con año se lleva a cabo, lo único es de que no se había hecho tan grande como ahorita, porque ya hay jóvenes más grandecitos de edad, entonces de una vez se hizo para invitar a medios de comunicación para que se dé a conocer lo que se hace en telesecundaria. Los estudiantes elaboraron de objetos reciclables recipientes para la colocación de basura y así evitar a que se siga dañando el medio ambiente. Reportó desde Retaluleu Mario Tumín. Estamos de vuelta con más información nacional. La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres con Red indicó que durante los últimos días se han registrado varios incendios forestales. Parte también de lo que se tuvo durante este fin de semana fueron más de 10 incendios forestales en diferentes puntos. Uno de estos que se estuvo compartiendo a través de redes sociales fue en el municipio de Jerez, en Jutiapa, en el volcán Chingo, un punto fronterizo con El Salvador, en donde incluso bomberos salvadoreños también del lado de su país estuvieron realizando una serie de acciones. En fin, las condiciones, de acuerdo con lo que Sibume ha indicado, pues van a mantenerse con condiciones bastante cálidas y esto genera también que tengamos incendios forestales. Bueno, creo que uno de los puntos importantes que podemos dar es que en el caso de los incendios forestales sabemos que más del 70% es de forma intencionada. Muchas veces peleas de algunas familiares o algunas comunidades ha generado esta condición, evitar ese tipo de inconvenientes. Sabemos que hay algún tipo de malestar en un momento, pero al momento de un incendio forestal pues también genera daños importantes para la salud de las personas. Un monitoreo realizan las autoridades de Conred en los alrededores del volcán Santiaguito, que esta mañana presentó una fuerte explosión, la cual provocó una columna de ceniza que alcanzó los 4.500 metros. El volcán Santiaguito presentó una fuerte explosión este lunes a las 7 de la mañana con 30 minutos, la cual provocó una columna de ceniza que alcanzó los 4.500 metros sobre el nivel del mar, según información proporcionada por el INSIBUME. Ante esto, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres con Red realizó un monitoreo en los alrededores del Coloso, ya que los poblados cercanos se vieron afectados por la ceniza que descendió durante horas de la mañana. El volcán Santiaguito registró a las 7 de la mañana con 30 minutos de este lunes una nueva explosión bastante fuerte. Recordemos, el volcán ha tenido este tipo de actividad a lo largo de las últimas semanas. Esto conllevó pues que se elevara una columna de ceniza de 4.500 metros sobre el nivel del mar, la cual se está dispersando hacia el oeste y noroeste, esto por la condición de viento. Por lo tanto, en algunos sectores cercanos como San Marcos, Palajunoc, algunas fincas también aledañas, inclusive en algunos sectores de caso del departamento de Quetzaltenango, podrían tener la caída de finas partículas de ceniza debido a esta explosión bastante fuerte. Conred monitorea también los volcanes Pacaya y de Fuego. En el caso de este último, en lo que va del año, ha presentado 5 fases eruptivas. Adicional al volcán Santiaguito, también estamos en monitoreo del volcán de Fuego y volcán de Pacaya porque mantienen también un patrón considerado dentro de lo normal, aunque el volcán de Fuego, recordemos que también ha tenido ya alrededor de 5 fases eruptivas durante este año. Vecinos del Departamento del Progreso denunciaron contaminación en el río Motagua, por lo que piden la pronta intervención de las autoridades. El río Motagua se encuentra en abandono. El río Motagua está casi perdido porque se ha convertido en un inmenso basurero. Los agricultores no pueden usar sus aguas para riego porque si no tratan con potentes químicos pueden matar las plantaciones de inmediato por la alta contaminación. El ganado no puede beber el agua por el riesgo de muerte y tampoco puede ser consumida por la población por la saturación de heces, pesticidas y metales pesados. Son varias las familias que aún subsisten de la explotación del río Motagua, como los extractores de arena. En otro tiempo eran muchas las familias que se dedicaban a la pesca, pero esto se terminó debido al alto grado de contaminación.
Según los vecinos, que a pesar de que estamos en época de verano, este siempre se encuentra sucio, de color oscuro y de mal olor, porque según ellos se ha convertido en drenaje de la ciudad capital. Es que dice que ya las mujeres ya no pueden lavar usted y esa es de pie, mire, de pie. De pie es esa suquedad. Ajá, de pie. Eso es de día, día, digo, vamos, ahorita mire, ya van a tirar otra vez. Eso es de día, día que están haciendo esas cosas. Las mujeres quieren lavar, no hay. No hay agua. Y también ahí en los donde nosotros vivimos está escasa el agua también de potable. No hay agua, ratitos lo echan y ahí lo vuelven a quitar. ¿Ya? Entonces, lo mismo es y agua aquí también. ¿Ya? Ay, yo lo que digo es que está jodido, ¿va? Jodido pues porque uno está sufriendo, ni bañarse puede uno ni nada, ¿va? ¿Sí? Descaso de todo, con la comida, todo eso, porque de que los animales andan ahí, que bebiendo agua chuca también ahí, va. Pobladores de la lotificación Piedad 2 del municipio de San Felipe Retalhuleu están preocupados por la contaminación de un riachuelo también. Habitantes de la lotificación Piedad 2 del municipio de San Felipe Retalhuleu están preocupados debido a que malos vecinos han contaminado seriamente un riachuelo que pasa por el lugar. Bolsas de basura y hasta animales muertos llegan a desechar, lo que ha provocado a que fuertes pestilencias emanen en los alrededores. Sí, vecinos que pasan irresponsablemente tirando sus bolsas de basura en el río de madrugada y cuando nadie lo ve, ¿verdad? Y eso hace que el río se contamine. No tenemos cultura, ¿verdad? Lamentablemente Guatemala no tiene esa cultura y solo ve un río y piensa que es basurero, ¿verdad? Un terreno baldío. Piensa que es basurero, pero es falta de cultura y educación que tenemos los guatemaltecos, ¿no? El temor de las personas es que pueda registrarse alguna epidemia de enfermedades contra los niños de esa localidad. Con unos cuantos vecinos por ahí pues apoyándonos, hemos tratado la manera de estar limpiando este río y la verdad es que sí contiene mucha sangrijuela, mucha larva, ¿verdad? Entonces por eso de que el río está contaminado totalmente, así estamos matando la fauna y la flora, ¿verdad? Que esto es importante para nosotros y máxime que vivimos en una comunidad donde hay niños, se sufren con el zancudo, con muchas cosas, de muchas enfermedades. Según los afectados, en época de verano es cuando la situación se ve más seria porque se forman criaderos de mosquitos. A pesar de que en el lugar existe un rótulo de prohibición de botar basura, los vecinos hacen caso omiso. Reportó desde Retalhuleu Mario Tumín. Frente a las instalaciones del Ministerio de Salud Pública en la zona 11 capitalina, trabajadores se apostaron para exigir el abastecimiento en la red hospitalaria, así como el cumplimiento del pago del bono de antigüedad. Un grupo de salubristas se concentró frente a las instalaciones del Ministerio de Salud Pública en Zona 11, como medida de presión a las autoridades para ser escuchados. Los trabajadores solicitaron el abastecimiento a los hospitales nacionales, así como el cumplimiento en el pago del bono de antigüedad real, el cual se les adeuda. Los inconformes bloquearon el carril de salida del Hospital Roosevelt, impidiendo el paso vehicular, lo cual afectó la movilización en los alrededores del nosocomio. Por su parte, el ministro de Salud, Alfonso Cabrera, indicó que en este momento no se cuenta con el dinero suficiente para pagar el bono que se adeuda, el cual asciende a más de 700 millones de quetzales, por lo que esperan entablar una mesa de diálogo con los manifestantes. Lleva un costo de más de 700 más o menos millones de quetzales, es algo verdaderamente alto, de tal manera que con lo que dijo la Procuraduría General de los Derechos, la PGN, que dice usted, la Procuraduría General de la Nación, nosotros, y por la falta de fondos en este momento, no los podemos pagar. Tenemos que sentarnos para dialogar y ver cómo resolvemos ese problema. Los inconformes indicaron que de no tener una pronta respuesta a sus peticiones, podrían pernoctar frente a las instalaciones del ministerio durante los días necesarios hasta llegar a un acuerdo. Para TN 23, con imágenes de Denis Zacarías, reporta Julio Hernández. La Comisión de la Sociedad Civil realizó una donación de 2 estufas al Hospital de Guastatoya. La Comisión de Sociedad Civil del Progreso entregó al Hospital Nacional de Guastatoya 2 estufas de gas propano en calidad de donación, utensilios que eran necesarios en la cocina de ese centro asistencial.
Esta entrega se llevó a cabo luego de una visita previa en la que la comisión pudo constatar que para preparar las dietas alimenticias de los pacientes se disponía de una estufa industrial con una sola hornilla y otra pequeña de mesa y eléctrica. Equipo insuficiente para cocinar 260 raciones diarias, sin incluir las fórmulas especiales para niños con desnutrición. El director del hospital informó que actualmente están abastecidos de alimentos gracias a la Organización Internacional Orden de Malta, así como de los miembros de la Iglesia Menonita y personas particulares que donaron la pequeña estufa eléctrica y una licuadora. Dijo que en la cocina se necesita equipo industrial, como licuadoras y hornos microondas, para preparar las fórmulas para desnutridos y biberones para recién nacidos. Los casos de cáncer en la piel han incrementado en un 25%. Su principal causa es la exposición al sol. Las temperaturas en el país últimamente han sido calurosas y provoca que las personas estén mucho más expuestas a los rayos solares. Esta es una de las principales causas por las que se genera el cáncer de piel, por lo que se recomienda tomar las medidas de precaución. Las horas picos que realmente uno no recomienda estar bajo el sol es de 10 para 2 o 3 de la tarde. Pero esto es un poquito difícil para uno, entonces mejor tratar de buscar la sombra. Y aparte de eso, de utilizar su protector, usar alguna gorrita, un sombrero, su sombrilla, que son las medidas adecuadas. De igual manera, se recomiendan asistir a algún especialista si se observan manchas en la piel. La mayoría que asisten acá con nosotros a las jornadas, por ejemplo, ahorita de piel, la mayoría vienen por cambios de coloración, por ejemplo, alguna manchita que ha aparecido en la piel, algún cambio de color, de forma, de tamaño de algún lunar que tenga. Algunas lesiones pueden sangrar muy fácilmente, algunas indican que pueden tener una costrita encima de una manchita y que cae y que sangra fácilmente y que puede llevar 15, un mes o más tiempo y que no cicatriza. Entonces esas son las cositas que uno que tiene que estar viendo. El diputado Manuel Giordano pidió disculpas al pueblo de Guatemala por lo acontecido en los últimos días. Durante una reunión extraordinaria, la Junta Directiva del Congreso de la República cuestionó al diputado Juan Manuel Giordano respecto a diversas situaciones en que se ha visto involucrado y que, según la directiva, desgasta la imagen del organismo legislativo. Ante señalamientos de acoso, presión sobre funcionarios del Ejecutivo que han propiciado denuncia ante el Ministerio Público, el diputado solicitó licencia de 15 días sin goce de salario para ordenar sus asuntos. Además, pidió una disculpa al pueblo de Guatemala y, pese a los requerimientos públicos y de diputados, afirmó que no renunciará a su curul. La primera es, mañana, antes de que inicie la sesión, si quisiera que me pudieran dar la palabra para expresar ante pleno del Congreso mis sinceras disculpas y arrepentimiento ante los sucesos que han ocurrido en estos últimos días. El compromiso de un cambio de actitud, un cambio de verdad de actuar como diputado. Pero qué bueno, porque en realidad no estamos ocultando absolutamente nada. Yo quisiera empezar como cuando ingresé a este Congreso pidiendo una disculpa pública. Acepto los errores que he cometido, acepto que dañan la imagen de un Congreso que ya está bastante dañado. El fiscal general del Ministerio Público anunció que se ha iniciado una investigación de oficio en el caso de los diputados que aparentemente presionaban de manera ilícita a gobernadores de San Marcos y Alta Verapaz. Los fiscales departamentales ya se reunieron con los gobernadores entre el viernes y el domingo, y si presentan una denuncia se podrá establecer si procede una solicitud de antejuicio o no. Lo que procede en este caso es tomar la denuncia, si es que ellos quieren hacerlo, o bien el Ministerio Público proceder de oficio, si fuera el caso, y analizar sobre la posibilidad o no de iniciar las diligencias de antejuicio contra quienes pudiesen resultar involucrados. Hoy es el último día que tienen los diputados del Congreso para cambiar de bancada, por lo que politicólogos ven las últimas horas como un movimiento de intereses.
Pese a que la ley busca desmotivar el transfugismo para analistas, aunque disminuya, no acabará con las irregularidades. Los diputados en el Congreso de la República tienen las prerrogativas que tienen por ser diputados, la participación en las sesiones, la posibilidad de votar, de proponer iniciativas de ley, etcétera, pero además por ser miembros de comisiones, por ser presidentes de comisiones o por ser miembros de la Junta Directiva del Congreso, tienen otra serie de prerrogativas, la posibilidad de contratar más asesores, la posibilidad de incidir directamente en la elaboración de alguna ley específica, la posibilidad de incidir de manera más directa en la definición de la agenda en el Congreso. Los cambios de bancada, según el entrevistado, se podrían efectuar cada año, cuando se tiene que renegociar nuevamente con los cargos de la Junta Directiva, por lo que esperan se tenga mayores controles de los partidos que aceptan a nuevos diputados. Al regresar, abogados podrían abandonar a exfuncionaria Roxana Valdetti. Usted se acompaña de TN 23 las 24 horas del día. Vamos ahora a la recta final de las noticias nacionales de esta tarde. El equipo jurídico de la exfuncionaria Roxana Valdetti podría abandonarla luego de la apertura a juicio. Mario René Cano, abogado defensor de la ex vicepresidenta de la República Roxana Valdetti, dice que analiza dejar la defensa jurídica de la ex vicemandataria por incumplimiento de pago. Según Cano, por ética y profesionalismo dejaría el caso a la línea después de realizarse la fase de apertura a juicio. Por lo cual yo creería que lo ético, lo profesional y bajo los postulados de abogado que me invisten, sería prudente dejarlo después de esta etapa intermedia. El estado de indefensión no requiere definitivamente que el abogado se separe del proceso y sería imprudente dejarlo. Entonces, con posterioridad a la etapa intermedia, independientemente del resultado, pues nosotros sí estamos analizando la situación del retiro. El próximo 6 de mayo, el abogado Cano cumpliría un año defendiendo a Valdetti en los tribunales de justicia. Un equipo de 8 abogados penalistas dejarían la defensa jurídica de la ex vicepresidenta. El trabajo que se ha realizado, recordemos de que ahorita a partir del 6 de mayo, se cumple ya un año de estar dentro de la defensa de la señora Roxana Valdetti y sí ha sido con bastante ahínco, bastante trabajo el que se ha realizado. Sin embargo, yo creería de que nosotros hemos cumplido con nuestro trabajo. Son 8 abogados aproximadamente los que se retirarían en este momento y pues básicamente en apoyo total, ¿verdad?, de las decisiones que se tomen. La fase de apertura a juicio se llevará a cabo hasta resolverse una apelación que presentó la Procuraduría General de la Nación. Esta acción legal no ha sido trasladada a la sala de mayor riesgo. El juzgado B de mayor riesgo no ha finalizado de notificar a los sujetos procesales. Reporta para TN 23, Brian Blanco y Hugo Morales. El comisionado de CICIG resaltó el papel de las instituciones en búsqueda de la justicia en Guatemala a un año del descubrimiento de la estructura conocida como la línea. Para el jefe de la CICIG, el colombiano Iván Velázquez, Guatemala ha sufrido muchos cambios en los últimos 12 meses, principalmente en el combate a la impunidad y lucha contra la corrupción, aunque reconoció que las estructuras criminales también han tenido que cambiar sus técnicas y métodos para no ser descubiertas en sus operaciones ilícitas. Cuando las estructuras criminales son atacadas, cuando quienes han vivido del crimen y de la impunidad son afectados por la acción de la justicia, estas estructuras buscan subsistir, se resisten a desaparecer. Y en esa resistencia a desaparecer, desarrollan, realizan muchas acciones de diverso tipo, en ocasiones que pueden pasar más o menos desapercibidas. Velázquez aseguró que la CICIG seguirá investigando junto al Ministerio Público todos los casos impunes tras la renovación de su mandato, para lo cual cuenta con el apoyo de más de 20 naciones. El gobierno de Suecia, a través de su viceministra de Relaciones Exteriores, manifestó su apoyo político para que la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala continúe en una ampliación de su mandato hasta el 2020,
pues aseguran que han cumplido con su labor al investigar y descubrir casos de corrupción en un trabajo que se reconoce como positivo junto al Ministerio Público. Suecia estará en la ONU el próximo 18 de abril para solicitar una prórroga de la CICIG en nuestro país. Un hombre señalado del delito de asesinato fue capturado por las fuerzas de seguridad en un sector de la zona 1 en Villanueva. El aprehendido también es requerido por la justicia de los Estados Unidos. En un sector de la zona 1 de Villanueva, la Policía Nacional Civil capturó a un hombre sindicado del delito de asesinato, quien era requerido por el Tribunal Tercero de Sentencia Penal de Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Guatemala, según dio a conocer el portavoz de la PNC, Jorge Aguilar. El sindicado también es requerido por la justicia de Estados Unidos, por lo que fue puesto a disposición del juzgado correspondiente para solucionar su situación legal. En la primera avenida y primera calle de la zona 1 de Villanueva, agentes de la División Especializada en Investigación Criminal de la Policía Nacional Civil han capturado a un hombre que se le sindica del delito de asesinato. Con base a una orden de captura emanada por un juzgado, específicamente el juzgado tercero de sentencia penal de narcoactividad y delitos contra el ambiente que ha girado la orden de captura, se ha detenido a esta persona. Además, según se logró establecer, esta persona tiene y está siendo requerido por las autoridades estadounidenses, por lo que fue puesto a disposición del juzgado que lo está requiriendo para que él solvente su situación legal dentro del juzgado que lo solicita. En un los pandilleros capturados en San José Pinula llevaron a cabo su primera declaración por presuntamente estar involucrados en el bombazo dentro de un bus ocurrido el pasado 6 de marzo. Según la fiscalía, estas personas recibieron órdenes expresas por parte de Óscar Orellana, alias El Arjona, quien fue asesinado por la rueda de los 18 dentro del penal, al parecer por haber ordenado el ataque sin consentimiento. Los acusados son Julio César López, alias El Chino, y Yubitza Paredes. Las cámaras ubicadas en el sector del ataque determinaron que Julio, acompañado por una menor de edad, llevaban el paquete negro que contenía la bomba para dejarlo en la parte posterior del bus y luego se retiraron del lugar, huyendo a toda velocidad. Con las imágenes y fotografías tomadas a ella el día 20 de marzo del año 2016, el día 28 de marzo del año 2016, con las grabaciones de las cámaras de seguridad del día 6 de marzo del año 2016, logrando establecer que efectivamente es esta persona en la que se conducía el día 6 de marzo del año 2016, acompañando al señor Julio César Flores López, alias Chino, quien abordó también el autobús relacionado y dejaran el paquete en el interior del mismo. Será el juzgado décimo penal quien tenga a cargo ligar a proceso a estas personas. Tres adolescentes que fueron detenidos con ellos deberán enfrentar un proceso, ya que según la fiscalía, cada uno cumplió una función para poder explotar esa bomba hechiza dentro de la unidad que cobró, al final de cuentas, 2 vidas humanas y 15 personas resultaron heridas. Y aquí la presente emisión de noticias. Gracias por su atención. No pierdan nuestra sintonía que viene TN 23 en el mundo.